Niurka opinó sobre los pleitos de Alejandra Guzmán y su hija. Muy a su estilo, Niurka Marcos. Le pide a Alejandra Guzmán que termine la guerra con su hija Frida Sofía. Yo creo que lo único que necesitan es dejar de exhibirse un poquito, un ratito. Ya después, si quieren, lo retoman. Ay, para enterarnos de chisme. Y conversar ellas. No sé, como quieran. Tomarse un tequila, comer una cenita, fumarse una marihuana, como les dé la gana. Pero que las dos se pongan a hablar. La cubana aseguró que sus discrepancias ya habrían terminado si alguna diera el primer paso para hablar. Solas, sin el mundo enfrente, y que recuerden cuánto amor hay en su ser, en sus almas, para brindarse la una hacia la otra. Y hasta aprovechó para recordarle a la joven que con todos los defectos del mundo, la rockera le dio la vida. Aunque se haya equivocado, aunque haya cometido errores, aunque haya tenido un pasado, una juventud traviesa, aunque haya chupado, aunque haya estado con los hombres que le haya dado la gana, whatever, te trajo al mundo con tanto amor que ya nada más por eso le debes el derecho a la duda y la oportunidad de preguntarle a ella antes de escuchar a nadie. Para En Vivo, Lupita Herrera. Maestra Niurka, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, es su madre. Yo no sé, la Frida Sofía, le han dado todo en la vida. ¿Por qué está así? Bueno, no sabemos realmente, amigos. Siempre tras puertas cerradas, la verdad es que no sabemos qué pasó con ella. Y pero Alejandra, yo creo que fue una madre muy ausente. Oye, Chiquis perdonó a su papá que la violó. Por favor. No, eso no. O sea, no tiene punto de comparación, definitivamente. Cierto, pero de todas maneras es muy fuerte. Yo creo que también para exigir respeto tienes que darlo, ¿no? Entonces, ay, bueno. Qué historia.